Maravillosa tarde de viernes, ya fin de semana, viernes 17 de junio de 2022. Mi nombre es Erika Montiel y le presento este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. La gobernadora Lorena Cuellar encabezó la instalación del Consejo Consultivo del Centro de Justicia para las Mujeres, mismo que se encargará de las funciones y atribuciones necesarias en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Al interior del Salón Azul del Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo local reconoció la labor que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado a través del Centro de Justicia para las Mujeres. Cuellar Cisneros agregó que dicho Consejo Consultivo coadyuvará además en temas relacionados con la alerta de violencia de género. Finalmente, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros tomó protesta a Ernestina Carro Roldán, procuradora de Justicia del Estado. Mister Contra 2022 se desarrolló con la participación de 60 atletas de la región y nacionales. En este evento de físico-constructivismo se dieron cita a 14 categorías que fueron selectivas para competencias nacionales avaladas por la Federación Mexicana. El gobierno federal tiene garantizados los recursos para apuntalar el plan antiinflacionario durante todo 2022. Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que no va a incrementar los precios de gasolina, diésel y la energía eléctrica. Durante su conferencia de este viernes, el mandatario señaló que el sector conservador quisiera que se incrementara el precio de los energéticos, pero no será el caso. López Obrador comentó que durante el encuentro con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, este jueves, abordó la inversión privada, algunas preocupaciones para que aquellas empresas que importan gas lo efectúen en condiciones favorables. Vladimir Putin arremete contra Occidente en su discurso en el Foro Económico de San Petersburgo. El presidente ruso dijo que Europa perderá más de 400.000 millones de euros el próximo año por las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. Pues aquí con los detalles de la información, muchas gracias por su atención.